see you. Damn, it should have worked out. Gibbon? Never. No, juro que lo mato esta vez. Me está besando. A ver. Me está besando, no puede ser. Espérate, cálmate. ¿Sí? Ellos dos fueron novios. A lo mejor ella no se acuerda de todo lo que Bruno hizo y vuelve a sentir cosas por él. El desgraciado se está aprovechando de su estado para reconquistarla. No, ya no aguanto más. No, espérate, Ale. No vayas a hacer una estupidez. Y solo no me hagas eso. Te amo. Te amo con toda mi vida. A ver, déjame ver. Creo que es ella, creo que es ella. ¿Dónde? ¡Es ella! ¡Es ella! Sí, es ella, sí, es ella. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Corre, corre. Es divina. Divina. ¡Ay! Hola. Hola. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada, es que... tengo asma y a veces me asusto. ¿Vives por aquí cerca? Sí. Te acompaño a tu casa si quieres. No te molestes. No, en serio, no es molestia, te llevo. Ya, ya, tranquila, cálmate. Tranquila. Ya. Perdón. ¿Cómo te llamas? Esther. ¿Tú? Sandra. ¿Vives con tu familia? Sí, con mi hermano. De veras te acompaño. ¿Por dónde es? Por aquí. Por ahí. Vamos. Tranquila. Ya llegamos. Es esa cabaña. Y ese es mi hermano. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca? Es un mucho gusto, Sandra. Gracias por traer a mi hermana a la casa. No, no fue nada. Además, ya te digo que la vi muy asustada. Ni modo de dejarla así. Sí. ¿Quieres pasar a la casa a tomarte un refresco o algo? Me encantaría, pero no avisé en mi casa que iba a tardar y ahora van a ser ellos los que se preocupen. ¡Ay, bueno! ¿Pero les hablas por teléfono? No, no, gracias. Otro día mejor. Bueno, cuando quieras, aquí tienes tu casa. Gracias. Nicolás. Eso. Gracias, Nicolás. ¿Sientes mejor? Sí, mucho mejor, gracias. Bueno, me voy. Hasta pronto.
eso que te dio asma? Es que por poco y no lo logró, Alex. Sentí tanta emoción al verla que no podía dejar de llorar. Fue padrísimo. Es ella, Alex. Es ella. Es María José. Ya no me cabe ni la menor duda. A mí tampoco. Sortilegio. Hola. Hola. Qué sorpresa. La invité a tomar un refresco. Pero si tienes algo que hacer... No. Yo no tengo nada que hacer, no. ¿Quieres tomar algo? ¿Agua, café, refresco? Un café está bien. ¿Sí? Lucio. Sí, señor. ¿Puedes llevarnos café a la sala, por favor? Claro que sí, señor. Gracias. Pase. Sandra me venía platicando que casi no tiene amigos por aquí. Pero lo que yo le digo es que nosotros la consideramos como una amiga desde ya. Claro que sí, Sandra, claro que sí. Y me imagino que siendo una mujer tan hermosa, debes tener novio, ¿verdad? No. Bueno, hay un muchacho que me pretende, pero no sé. ¿Qué, no te gusta? No es eso. A veces me agrada, pero hay cosas... Digamos que apenas lo conozco. Entonces, todos estamos libres. Deberíamos hacer un club de solteros. Luego Esther dijo que iba a cocinar, pero todo le salió chicharrado del horno. Bueno, a mí el agua hervida se me quema. Supongo que alguien les va a cocinar después de tan amarga experiencia. Bueno, pues tendría que hacerlo yo. ¿Tú? Ah, es que Nicolás es un chef de primera, ¿no sabes? ¿En serio? Vaya, no hay muchos hombres a quienes les guste la cocina. No, hombre, es que él sabe hacer de todo. Mil cosas, mira, es bueno para el baile... Para los deportes, mira cómo está así. Es más, hasta para pintar. No, a mí me encanta la pintura. Qué bueno. Lo que pasa es que mi hermana a veces exagera un poco, ¿no? O sea, hacer tantas cosas. No. Aparte, es fotógrafo profesional. No sabes cómo me gustaría saber de fotografía. Ay, cuando quieras, él te puede enseñar. ¿En serio? Sabe mucho. Sí, claro. Gracias por todo. Adiós. Gusto verte. Adiós. Igual. Ay, Paula, tienes que moderarte un poquito más. ¿Poco te faltó para decirle que somos buena pareja y que deberíamos salir juntos? Ay, no te quejes. Se ve que le interesas. Por favor, ni siquiera sabe quién soy. Ay, no me recuerda. Si ya le gustaste una vez, no veo por qué no le vas a gustar ahora. Además, ya conseguiste una cita. Sí, pero ahora voy a tener que ir a Toluca, comprar una cámara y leer todo el instructivo porque no sé nada de cámaras. Y una buena, cara.